Mientras en lo que lo van poniendo, voy a ir mencionando el título, que es Enfermedades del Durazno, Prunus persica, presente en el huerto frutícola de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Los autores es Denise Azucena Cruz Benítez, Marta Yolanda Quesada Aviay, Adolfo José Manuel Ochoa Ibarra y una servidora Josefina Moreno Lara. ¿Pueden proyectarlo, por favor? Muy buen día a todos. Este es un video para el Tercer Congreso Nacional de Tecnología. Mi nombre es Denise Cruz y el día de hoy vamos a presentar el cartel que lleva por título Enfermedades del Durazno, Prunus persica, presentes en el huerto frutícola de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Comenzando con la explicación, me gustaría dar un pequeño contexto referente al huerto frutícola de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. En él predomina el duraznero, que es la especie predominante, y este tiene un clima templado subhúmedo que presenta lluvias en verano y se encuentra a una altura de 2.255 metros sobre el nivel del mar. La problemática radica en que en años recientes el cultivo ha presentado síntomas que denotan enfermedades relacionadas con agentes fúngicos. Ahora bien, gran parte de las enfermedades relacionadas que afectan a los cultivos son de origen fúngico. Estas enfermedades pueden generar pérdidas en el rendimiento y en la calidad, así como disminuir la vida útil de las plantas. El durazno en México es un cultivo muy apreciado, ya que puede ser consumido en diferentes presentaciones, ya sea almíbares, jugos, satés, jaleas, entre otras. Y bueno, haciendo referencia a Gratacosia y Mondino, las principales enfermedades que pueden afectar el durazno son la monilia, el rulo o el torque causado por Tafrina deformans, el plateado, el tiro de munición por Corynium vergiki y una bacteriosis generada por Xanthomonas. El objetivo de esta investigación fue identificar los hongos fitopatógenos del durazno Prunus persica en la conformación del linneo presentes en el huerto frutícola de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Paso a la metodología, esta comenzó con un recorrido previo en el huerto para identificar los individuos que presentaban síntomas de enfermedades. Posterior a eso se hizo la colecta de muestras que consistía en una rama con hojas y frutos, las cuales fueron resguardadas en bolsas de papel y refrigeradas. Posterior a eso se realizó el medio PDA, que fueron 28 gramos de medio por cada litro de agua, y se esterilizó en el autoclave a 120 grados centígrados por 20 minutos. Se vaciaron en cajas de Petri y se hizo una pequeña cuarentena para asegurarnos que no existía ningún tipo de contaminación. Posterior a eso, se desinfectaron las muestras y se cortaron en cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro y fueron sembradas en las cajas. Esto también se realizó en medio aséptico para evitar contaminación cruzada. Estas muestras fueron resguardadas en la incubadora durante 7 días a 25 grados centígrados para ayudar a la esporulación del hongo. Una vez que el hongo esporuló, se procedió a hacer cultivos axénicos para la identificación. Durante la identificación, se utilizaron las claves taxonómicas de Barnett y Hunter. En cuanto a los resultados, se pudieron identificar 8 géneros de hongos, los cuales pertenecen a Alternaria. En este caso, Alternaria es la letra A que se observa en la imagen, la letra B es Nigrospora, la letra C pertenece a Cepedonium, en la letra D podemos observar a Diplodia, E. monilinea y N.F. coletotricum. Además de estos géneros, también se encontró Botrytis y Cladosporium. En la tabla podemos observar las estructuras vegetativas separadas por tallo, fruto y hoja, de las cuales se hicieron 5 repeticiones tituladas como M1 a M5, y también se puede observar que durante las validaciones se encontraron levaduras y bacterias.
Por todo lo anterior, podemos concluir que en el huerto frutícola de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, los géneros que más afectan la producción de durazno son monilínea, por su alta capacidad de supervivencia a temperaturas adversas, y alternaria, por su acelerado crecimiento. A partir de estos resultados, se puede hacer un manejo integral de enfermedades que sea más adecuado al huerto y que se otorguen mejoras en la producción. Aquí podemos observar las referencias que se utilizaron para la elaboración de este cartel. No me queda nada más que agradecerles su atención y el tiempo que invirtieron en esta presentación. Muchas gracias. Sí, gracias, Denis. Doctora Cristina, ¿nos puede dar sus comentarios, sus observaciones sobre este cartel? Bueno, mientras, ¿nos pueden proyectar el cartel, por favor? Gracias, doctor Gustavo. Adelante, doctora Cristina. Ay, gracias. Bueno, yo les felicito por su trabajo, sobre todo porque lo hicieron en la FES Cuautitlán. Les quería preguntar, bueno, el hongo que encontraron con mayor incidencia fue Monilínea, pues la especie es frutícola, aunque no llegaron a nivel especie, sería bueno identificarlo, ¿no? Para ya estar seguros que es el agente causal de esta enfermedad conocida como la pudrición morena del durazno, ¿no? Que es un problema no solamente en la FES, sino a nivel mundial. Ustedes ya identificando el agente causal, bueno, uno de los principales agentes causales de este árbol frutal, ¿qué recomendaciones o medidas de control darían para evitar su pues posibles reinfecciones dentro del huerto que analizaron en la FES Cuautitlán? Hola, doctora. Hola. Bueno, haciendo comentarios sobre lo que acaba de referir de Monilia frutícola, bueno, tengo la sospecha de que pueden ser más especies. También creo que podemos encontrar laxa y frutígena. Creo que puede haber algunas especies más. Y respecto a hacer el control. Bueno, Monilia, el problema que se tiene es que Monilia está desde que se está formando la flor. Entonces, al momento de que la flor comienza a dar paso al fruto, el fruto ya viene contaminado desde antes. O sea, no es como un problema post cosecha, sino que ya viene desde antes. Entonces, en este caso sí sería hacer una poda, pues importante para tratar de eliminar la mayor cantidad de inóculo que se tenga. Y bueno, estamos haciendo unas investigaciones donde podemos, bueno, pensamos que se puede hacer un control con aceites esenciales. Y si no, creo que en este caso lo mejor sería la aplicación de algún producto químico. También por el hecho de que como es un huerto que está destinado a la enseñanza, no se tienen como los estándares de inocuidad, de cierta forma como más establecidos. Entonces ahorita creo que la aplicación de algún fungicida que sea, por decirlo de alguna forma, pesado para también evitar problemas posteriores con los hongos que también se tienen. Tienen un complejo ahí, ¿no? De hongos. Sí, hay como varias géneros, Ah. entonces puede generar un problema mayor a largo plazo. Sí, Sí. bueno, el problema de usar fungicidas es que por el fruto, ¿no? Que no sería apto para consumo humano, sino aplicarlo, pero yo creo que a finales ya de pues por el invierno, ¿no? Cuando ya se empiezan a caer las hojas. Y ya cuando empieza en primavera, verano, el problema de este hongo es que, como lo mencionaste, Denise, se establece durante la floración y en el fruto, ¿no? Es donde mayor efecto causa. Pues muchas gracias, Denise, por tu aportación y felicidades por su trabajo. Gracias. 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 A continuación, bueno, nos va a ayudar, bueno, a comentar la doctora Gabriela Sánchez Hernández, nos va a dar sus observaciones y comentarios. Adelante, doctora Gaby, por favor. Gracias, maestra José. Sí, Gracias. pues felicitarte también por el trabajo, sobre todo que es dentro de nuestra querida facultad.
Y como ya se había venido diciendo, a lo mejor el título está un poco largo, tratar de hacerlo más corto. Y también en el caso de la introducción, pues da flojerita luego leerlo porque eso es un texto un poquito cargado. Sin embargo, tus imágenes están muy bien. Y pues mi pregunta sería, ¿y estos resultados ustedes los van a turnar a la persona correspondiente para que los durazneros de la FES Cuautitlán puedan tener una mejora pues en su salud? Sí, la persona está dentro de los autores, es el maestro Adolfo José Manuel Ochoa Ibarra. Entonces sí está como enterado de todo lo que pasó. Muy bien, pues nuevamente felicidades y pues enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Denise, gracias. Bueno, agradecemos mucho la participación de todos los carteles, de todos los participantes. Felicidades a todos, muy interesantes todos los trabajos. Y pues los invitamos a que nos acompañen el día de hoy a las 15:55, en donde se va a dar a conocer a los tres primeros lugares en los trabajos en carteles.